Con una demostración de las acciones de auxilio que son capaces de realizar el equipo de rescate y la brigada canina de la Gerencia de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Lima, la comuna capitalina participó del primer simulacro nacional de sismo programado por Defensa Civil para este año. El ejercicio se realizó en la Plaza Mayor y fue liderado por el alcalde de la ciudad, Luis Castañeda Locio. Creo que es bueno esto por la población y lo segundo porque todas las organizaciones pueden ya acostumbrarse a comunicarse rápidamente, a repartirse el trabajo, ¿no? Y ahora se ha demostrado con todas las cosas y la experiencia que se saca después de esto, porque entra a un análisis, es decir, la capacidad de respuesta de la policía, de los bomberos, de los ministerios, del Hospital de Solidaridad, de los municipios. Entonces, eso es lo que se pretende con ello. Y de otro lado, como le decía yo, para que la población sepa cómo responder ante estos eventos, ¿no? En la maniobra que simulaba un terremoto de 8.5 grados en la escala de Mercalli, estuvieron presentes los hospitales de Solidaridad Salud que apoyaron con ambulancias en el traslado de las personas afectadas, la unidad del Centro Operaciones de Emergencia Metropolitana Móvil de Defensa Civil, COEM y otras áreas municipales. También participaron miembros del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios, del Ministerio de Salud, ESALUD, Policía Nacional, entre otras instituciones.